Hola, mira, habla con Viviana del programa Versión Beta, ¿cómo está? Hoy no hay programa, Cristina. Déjame, yo le pregunto a una persona y no me vaya a colgar, listo. ¿Vos conoces algún programa del canal 1 que se llama Cliqueros? No, eso es de Canal U. Ah, qué pesado de los muchachos. ¿Aló? Yo soy Viviana Sánchez, soy de un municipio de allí cerquitica, de donde están las fresas más buenas y la papa y el frijol. Cierto, que lo conoce como la gente, San Vicente Ferrer. Y no, y me vine un día de allá para acá como a Medellín a tener oportunidades, que es lo que uno pues hace cuando viene como de un municipio, porque ya las oportunidades pues son muy poquitas. La parabólica, normalmente los pueblos siempre tienen como un canal comunitario. Y empecé así como empírico, simplemente traigo una cámara, simplemente de acá se da rec. Enfoca a la persona, se graba y ya usted mira qué hace. Y hay una persona que siempre con el que hablaba y teníamos una amistad que era como el profesor mío de cámara, que es Jorge, más conocido como Nietzsche. Y un día yo lo llamé y le dije, pues yo quiero seguir, quiero continuar. Entonces él en mí siempre veía como, pues esta pelada es juiciosa, yo era muy juiciosa en las clases y todo. Y entonces, ay, yo tengo un amigo y tiene una productora. Entonces ya llamó a don Jorge Serna, mi jefe, y ya le contó y un día es que venga. Y ya empecé y ya en este momento pues soy la productora. Hola Nadia. ¿Qué más? ¿Cómo vas con el programa de hoy? Ya estoy haciendo la estructura, ya casi terminamos. Y ya. Pues está Y los ya. otros chicos entonces ya la están terminando, ¿cierto? Sí, señor. Ahorita nos vemos. Chao. Chao. Hacer televisión es algo muy bonito. Vamos al programa que nosotros hacemos, eso es muy divertido. Es algo que la gente se entretiene, a la gente le gusta. Es como un parche y transmitir como un mensaje, saber como que hay más atrás, pues de una historia, es narrar y contar las historias de las personas, porque cada persona tiene su historia, tiene su vida, tiene todo. Eso es lo chévere como de hacer como televisión. ¿A mí qué me hace feliz? No, a mí me hace feliz muchas cosas. Yo vivo enamorada de mi mamá. Ese es como quizás el potencial y como el motor que me inspira a hacer como tantas cosas en la vida. Trabajar en esto, en lo audiovisual, me hace totalmente feliz. Me gusta el parche puntolín. Es un parche, pues. Puntolín hay gente que es muy, muy, muy tesa y es ese compartir, es ese compartir pues intelectual. Puntolín es como mi escuela, esa es mi universidad. En mi casa pasa algo muy charro, es que mis hermanitas no saben tomar fotos, ¿cierto? Y ya hay una hermanita que para yo poder quedar en las fotos familiares le enseñé y ya quedó en las fotos familiares y quedó bonita. Y ahora a realizar, sí, tuve mi primera experiencia, fue muy, muy chévere porque me trasnoché, me quedé como hasta las 2 investigando qué era y lo hice. Ahorita estuve como en el proceso de edición, entonces es saber usted como de todo un full de 20 minutos, usted qué le puede funcionar para una nota y puede resumir eso y quedar de 3 minutos. Eso es muy teso, yo admiro los editores y los realizadores. Cierto, pero es igual usted tener como la idea, es usted sentarse y saber usted qué va a hacer y qué quiere contar. Me hace sonreír todo, todo, la gente, me río de mí misma, por cualquier Y la cosa, gente, pues, incluso los de la invitados gente, les gusta de mucho. todo. Además, Hay porque que pues sonreír también a hay la vida es una muy realidad bonita. que el tema pues de que la Y a gente. los problemas, a todo.